Llegó el momento de despertar tal vez, de estirarse, de hacer un par de respiraciones y llamar a la radio que ves, 11-6861-1043, es para dejar un mensaje. Pero el 4775-6688, el 4775-6688 es donde esos mensajes, esos sueños se despliegan en la pista y hay un jurado excelso para poner puntuar y decir quién se lleva dos noches en Dazzler. Mariquena Rúfalo, buen día. Muy buenos días, un sueño estar acá y un sueño tremendo porque anoche se ha salido bastante fuerte. Jen Besos. Buen día, estoy conmovida porque estoy entrando en los sueños de la gente de Urbana Play y anoche estuve en los sueños de Emilce Pizarro. Queremos saber un poco más después entonces, Jen Besos. Miguel Ángel Tesandori. ¿Cómo andan? Tuve dos semanas soñando, las dos semanas. Me pasa que a veces cuando sueño sé que me estoy por despertar, entonces ponele la bato en el sueño. Ponele, le grito a uno o le pego. Total, sé que cuando me van a hacer algo me despierto y lo cago. Y después otra loca que me pasó fue que me animo a hacer cosas que no me animo en la vida real. Por ejemplo, estuve bajando una barranca en el Parque Urquiza y en el sueño dije, a ver si vos podés. Y la corrí y dije, ¿ves que podés en la vida real también? Como si fuera un borrador de la vida. Muy interesante y algo raro también, a la vez. Vamos a escuchar los sueños del público. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Fernando. Fernando, ¿estás listo para contarnos tu sueño en la pista? Estoy listo. ¿Cómo adelante. Les va? Fernando, muy bien y con muchas ganas de escucharte y de vivir tu sueño. Fernando, adelante. Bueno, voy al sueño directamente. Soñé con el gran Ricardo Ford y Margot Robbie. ¿Saben quién es? Margot Robbie, Harley Quinn. Sí. Bueno, estábamos merendando con mi hija en un restaurante, en un bar, y con mi hija de 5 años, y mi hija se fue y aparece Ricardo Ford con Margot Robbie, me la presenta y nos deja solos ahí. De ahí no sé por qué aparecimos en mi casa y estábamos en una situación íntima, a punto de copular con Margot, toda hermosa, perfecta ella, y de repente la puerta la golpea Ricardo Ford y me dice, bueno, basta chicos, sí, ahora nos vamos para Miami. Y fue como, me quedé como estupefacto porque no podía creer que, primero, me corte el sueño con Margot Robbie, y segundo, basta, que Ricardo Ford me quiera llevar a Miami. Hermoso. Basta, chicos. Fernando, vamos a escuchar qué tiene el jurado para decirte. Fernando, me parece que sos muy considerado, saluda al jurado, consulta, voy para el sueño, duda un poco. Hubo mucho volantazo en tu sueño, quizás un poco de mareo también, pero fue una sorpresa el comandante diciendo basta chicos, una de sus frases emblemáticas. La sorpresa en la quiniela es el 72 y tu nota, Fernando, es un 7. Felicitaciones. Gracias, Mariquena. Jen, besos, te escuchamos. Fernando, los estereotipos presentes en tu sueño, porque Margot es Barbie, que se estrena el 20 de julio en todos los cines. Ricardo Ford, sos vos. Y mi puntuación, este sueño para mí fue, le faltó algo, le faltó un final más copado. Mi puntuación es un 7, Fernando. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Tesandori. Señor. Señor Tesandori, ¿cómo le va? Lo suyo es transitorio y definitivo. Hay una bisexualidad a flor de piel que celebro. Me encanta. A mí también. La doble P. Bueno, Miami, la isla, el lugar donde uno puede liberarse y vivir lo que por ahí en la ciudad, donde te conocen los vecinos y demás. Hay que uno esconderse. Exactamente. Y uno desarrolla la libertad. A mí me pasó, yo soy de Rosario. Y estaba inhibido, con miedos. Es el hijo de... Y me vine a Buenos Aires, no me conocía nadie. Y Buenos Aires fue mi Miami. Bueno, en un momento dijiste que te cortaron el sueño. Y pensé en la intimidad, en las luces. Y se me vino la frase de... ¡Mamá, cortate toda la luz! El sueño es bárbaro. ¡Mamá, cortaste toda la luz! Ese mismo. ¿Mamá? El sueño es bárbaro. Te digo, algunas cositas por si no tenés la billetera para hacer gratis en Miami.
Podés ir a escuchar jazz al, en el Moca. Me encanta. El Parque Botánico también está buenísimo. Tenés los viernes culturales en Lit Habana, no te cobran para entrar. Sabía, muchas gracias. Después tenés el Coconut Grove, que es mercadillo y música. El Gables Art Walk. Bueno, tenés Food Track, ahí también en la zona de Miami Beach. Así que yo creo que con eso puedes pasar dos o tres días de manera más... baratas, ¿no? Y bueno, después, como siempre decimos, sentir la brisa del mar, en el Ocean Drive, te sacas fotos en el distrito de Art Deco, paseas por la calle Lincoln, subís al Metro Mover, todas las cosas que vos ya sabés, ¿o no? El tren Ford pasa una sola vez en la vida, decía, ¿no? Bueno, espero que pase muchas veces más, tu sueño es hermoso, así que le voy a poner un muy buen 7. Muchas gracias. Tenemos 21 puntos para Fernando y vamos a escuchar al oyente u oyenta número 2 en este Soñando, llenos de nubecitas en la radio que ves, YouTube, Twitch, KZO. Estamos flotando en este programa con tanto éxito. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. Paula, contanos tu sueño. Paula, la pista es tuya. ¿Me escuchan bien? Porque me dijeron recién de ahí, de producción, que se me escuchaba un poco mal. Pues soy Mariloche, Juli, acá está diluviando. Qué hermosura, y la mirás fijo para que se convierta en nieve, ¿verdad? Sí, ¿o no? Medio agua nieve, sí, sí, hermosura. En cualquier momento. Y el techo de chapa por ahí hace que la lluvia salga y no me escuchen bien, cualquier cosa. Se escucha espectacular. Vamos a escuchar tu sueño. Bueno, el sueño es medio flaco, medio pelo. Yo una vez soñé con Joaquín Furriel, que éramos... Joaquín Furriel no es un tipo que a mí me encante, todo bien con él, pero... nunca me gustó, pero éramos novios, nos amábamos, teníamos un amor re profundo y éramos felices. Y yo me levanté y dije, ay, qué lindo sueño. No se lo conté a nadie, porque me pareció una pavada. Y al tiempo, como no sé, al año, una amiga muy amiga me dice, ay, soñé con vos, que eras novia de Joaquín Furriel. Mira. Y que se amaban un montón. Y nada, y fue re loco porque... yo con Joaquín Furriel jamás, nunca fue una persona que yo diga me encanta y que la gente lo sepa. Y nada, eso. Como un metaverso, todo, ¿verdad? Como un metaverso. Sí. En otro universo sí. Hay una pareja ahí, pero yo no soy quien va a puntuar ni a evaluar. Es el jurado excelso, Mariquena Rúfalo. Paula, bienvenida a la pista, considerada, gracias. Me escuchan bien, preguntás, estás en Bariloche, decís la lluvia, el techo de chapa, casi no necesitaba que empieces a contar tu sueño, ya eso era una imagen que nos regalaste hermosa, avisás que es medio pelo, entonces nos dejás la expectativa baja y sorprende, y de repente traes un Furriel, el 93 en la quiniela es el enamorado, y yo vi amor y amor correspondido, así que te voy a dar una buena nota, tu nota es un 9, Paula, felicitaciones. Ay, gracias. Muy bueno, Paula, te consulto, ¿era el Furriel con barba o el Furriel anterior? Porque ahora tiene una barba... No, el anterior, el más prolijito. El más prolijo. Sí, sí. Chen, besos. Paula, te haces la perdedora, mi sueño flaco, subestimás tu sueño, y sin embargo es un gran ejemplo, es un caso de estudio tu sueño. El techo de chapa sos vos, Paula, y mi puntuación es un 8. Muy bien. Gracias. Paula, venís con 17 puntos. Miguel Ángel Tesandori, toma nota, manuscrito, tipeando, ya no saben qué medio, orada la piedra, está en todo. Y queremos saber su nota. ¿Paula o Paola? Con U, por favor. Ah. Odio que me digan Paola, no sé por qué. Bueno, pero vos sabías que la ex de él es Paola Krum. ¡Ay, no sabía! Odia a la ex del sueño que amaba. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esto, claro, cada vez es más grande esto. Sí, es pensar que es solamente ponerle a un poquito... ¿Una equipa? Claro, una equipa a la U. Simplemente no esto así, mira, tic y ya estamos. Bueno, Joaquín como un rompedor de atmósferas aparece acá. Y la confianza que vos la adquirís cuando tu amiga lo aprueba. Es como que vos estás medio insegura, pero la mirada de tu amiga hace que vos creas en vos y en lo que te pasa. La confianza, como siempre digo, es un músculo que se entrena. La verdad que a veces uno piensa que solamente se entrena un abdominal, un bíceps, una pierna, pero después hay emociones, hay estados que se entrena. Es como ir a un gimnasio, pero bueno, hay otros métodos. ¿Cómo practicar la confianza? Bueno, hay distintas maneras. Uno puede respirar, uno puede quererse, tener una agenda,
organizarse, limpiar la casa. Yo creo que acá lo que está faltando es el músculo de la confianza, está debilitado, está papucho. Está papucho. Puede ser, ¿eh? Sabes que puede ser que tengas razón. Lo voy a tomar. Lo vas a tomar. Bueno, entrenalo. Sí. Es un músculo que se entrena, ¿eh? Ojo. Sí, yo no he tenido confianza. Sé lo que es no tener confianza. ¿Para qué? Para que hagan tus cosas sin esperar que la amiga te diga, dale, boluda, dale un beso. Con barba o sin barba, bajar de dar vuelta. 50 años, 20, ¿qué es esta? Bueno, no me entiendo la anotación. No me entiendo, ¿qué quise decir? La puta que lo parió. El número, chupame los huevos. Número. Bueno, pero me quedo con la enseñanza de la confianza y ya es un montón. Ah, con los sueños, no, ¿qué pasa a veces con los años y los amores? Que a veces uno de 50 pone sueña con una ex, pero la sueña que cuando tenía 20. Eso a mí me da bronca. Porque soñala como con la edad de ahora. Dice, ah, extraña a Pili, dice el tipo de 50, pero sueña con la Pili de cuando ellos tenían 20. Pedazo de viejo pajero, soñás pajero. Soñá como ahora. Soñá con la edad que tenés, la edad que tiene ella. ¿Qué soñá con que tiene 30 años menos? ¿Pajero, viejo pajero, verde de sueño? Bien. El puntaje para el sueño de Noemí. No, Paula. Paula, casi Paula, O, Paula. Casi Krum. Pero fíjate que Krum tiene la U de Paula. La U del apellido, podría estar el nombre. El puntaje. La concha de mi hermana. El puntaje para el sueño, que fue muy lindo, tuvo papá. Y eso que fue cortito, el puntaje. Ay, siento que si te lo doy me someto. El puntaje. Es un 7. 7, sí. Tenemos 24 sí. puntos. Sí. Paula, ganaste. Claro. Podés venir al. Quiero agradecer a Joaquín Curriel. Claro que por sí. Todo lo yes. que hizo. Mirá si venís al Dazzler de acá de Ciudad de Buenos Aires, de Palermo, y lo cruzás. Ha pasado, este programa ha unido sueños con famosos, con sus famosos despiertos. Ha pasado con Leonardo Sbaraglia. Sí. Una oyente sueña con la taza de Sbaraglia. La selva se encontró en Misiones. Y en la selva se encuentra Sbaraglia. Estas cosas maravillosas. Mira, pasan bueno, en el soñando. Si quiere venir a Bariloche, lo esperamos. A Joaquín. Paula, un beso enorme. Te mandamos. Adiós. Un beso grande, chicos. Feliz año. Hasta la próxima.